Bueno, como prefacio, el solo título de esta charla, algunas personas me han dicho, ¿y eso qué es? ¿De qué cosa rara nos vas a hablar? Y realmente eso es lo que pasa con algunas enfermedades, ¿no? Que son tan raras que de pronto hasta las hemos leído por ahí. Y por lo mismo raras no las sospechamos, no pensamos en ellas. Eso hasta cierto punto pasó en este caso, ¿no? Que es una enfermedad que venimos buscando. Uno lee y acude a charlas donde se hacen revisiones de lesiones retinales. Y de pronto se pregunta, ¿y yo por qué no he visto esto? Y resulta que de pronto sí lo ha visto, pero precisamente por ser tan rara, pues se le pasa, no lo ve. Entonces, vamos a comenzar con el caso. Esta es una colega. Esto me está haciendo cosas raras. Estoy fuera de mi entorno. De 30 años que 50 días después de un parto se notó el ojo congestivo. Consultó a los 10 días con el ojo rojo y edema palpebral. Ella misma se tomó la foto en un momento, que es la foto que estoy mostrando allí. No, inicialmente no tenía dolor, le hicieron un diagnóstico de uveítis anterior, no granulomatosa. Se dio con esteroide tópico que usó por una semana. A los 7 días recurre, vuelve a tratar y cede de nuevo. Esa vez se demora 2 semanas. A los 30 días tiene la recaída con intenso dolor y ese es el momento de esta foto, con un dolor exquisito al tacto. Entonces, por tercera vez la ven y le diagnostican escleritis esta vez y cede con ibuprofeno. Es muy interesante que en esas 3 consultas, en 2 oportunidades, la dilatan, le revisan la retina y no le encuentran nada. Cuando llega a mi consulta, la queja es distinta. Es un escotoma redondo, paracentral, temporal, en el ojo izquierdo. Es un escotoma que podemos con confrontación manual medir muy bien, o sea, se delimita muy bien. Es muy claro. Todavía hay o ha recurrido una inflamación episcleral, que esta es la foto que yo tomo, y hay dolor al tacto, ¿sí? En ese sector es un dolor al tacto. Entonces, hasta allí, pues, es una escleritis, uveítis. Bueno, pero esto es lo que encontramos en el fondo. Hay, y póngale atención a esto porque esto es característico, ¿no? De esta enfermedad. Hay una zona, que es toda esta zona inferior en donde hay atrofia del epitelio pigmentario, y una zona de retina normal, y en la mitad de las 2 zonas hay una zona activa, inflamada, amarilla, infiltrada. La visión del fondo es muy buena, muy clara. Y solo muy, muy escasas, pues con mucho trabajo, ver las células posteriores del vítreo. Como ven, toda esta retina inferior está ya con cambios atróficos del epitelio pigmentario. Y hay un borde activo. En todo el borde de esa lesión está activo. Miren cómo se corresponde muy bien con el campo visual y esto lo detectamos manualmente y luego se corroboró pues con este campo visual. A la angiografía,
La circulación retinal es muy normal, no hay mayor alteración. Pero si vemos pues que todo este sector está alterado, la fluorescencia con hiperfluorescencia en las zonas de atrofia, hipofluorescencia en las zonas hiperpigmentadas. Pero además pues hay una fluorescencia tardía en todo el borde, lo que le indica que hay inflamación. Inclusive se alcanza a ver algo de flebitis en el sector parapapilar. Entonces es evidente o comprueba la angiografía que hay una actividad inflamatoria en este borde. En el OCT se corrobora esto mismo. Miren, en la zona en donde hay inflamación, que es esta, se ve las capas más profundas de la retina, los fotorreceptores y el epitelio pigmentario como infiltrados. Y ya cuando el corte pasa por la zona donde no hay actividad, pues lo que se ve es atrofia, pérdida de la elipsoide y pérdida de la capa de fotorreceptores y adelgazamiento del epitelio pigmentario. Entonces son claramente tres sectores. Y eso se ve en todos los cortes a lo largo de la angiografía. La zona infiltrada se ve que es una infiltración localizada, profunda. La zona atrófica y la retina normal. Por donde haga los cortes se ve esto. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué antecedentes teníamos de esta paciente? Que a las 35 semanas había tenido una cesárea de emergencia y la placenta mostró cambios de vasculitis y trombos isquémicos. La revisión de sistemas, antecedentes, todos nos sentamos mucho rato, pues siendo médica ya se los conocía muy bien, pero nos sentamos mucho rato pues a hacerle todas las preguntas a vida y por haber. Lo único es que la madre sufre de artritis reumatoidea y está bien controlada con metotrexato. Este es el resumen de todas las pruebas. No, no las teníamos en esa primera consulta, pero pues las he resumido aquí para efectos prácticos. Pues todo lo autoinmune que hasta donde yo sé se puede hacer, y ella estuvo pues ha estado con reumatólogo, inmunólogo, infectólogo. Entonces todo lo autoinmune lo dejo aquí un ratito para que ustedes, los que les vienen a la cabeza cosas, pues miren que todo es negativo. Y por otro lado, todo lo infeccioso, hasta donde podemos aquí, incluyendo PCR en humor acuoso. En realidad, el PCR lo pedimos para varias virus, pero pues desafortunadamente aquí yo no sé qué pasa con la tecnología de PCR, que manda uno 0.5 cc de humor acuoso y le dicen que solo se puede hacer un test con eso, y casi que no lo pueden hacer, pues fue una pelea con el laboratorio, córranlo. Entonces decidimos correrlo para citomegalovirus y fue negativo. Pero miren los otros virus, ¿no? Prácticamente todo negativo, excepto IgG, puede ser PES1, que yo creo que todos lo tenemos positivo. Miren, por si acaso alguien dice, bueno, le ha podido hacer esto. Interesante que en TBC, que realmente no había, a pesar de ser personal de salud, uno piensa pues TBC como una posibilidad. La verdad es que ya había salido un embarazo y en ese embarazo había estado con muy poco contacto con pacientes y antes, por su tipo de consulta y su tipo de trabajo, cero contacto con nadie sospechoso de TBC. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, TBC, PPD negativo, radiografía de tórax negativa, no se hizo cuantiferón gol, pero que lo sugirió, se sugirió, pero bueno, realmente la ahí. Ese primer día hicimos un resumen de historia, porque estábamos un poco desconcertados, consultamos en ACOREB, a todo el grupo de ACOREB y a varios especialistas de uveitis de América. A varios les mandé el resumen y estas fueron los que
En forma pues muy muy deferente contestaron, porque se leyeron todo el cuento y contestaron, y entonces hubo cuatro que contestaron que eso se estudiara para TBC y fueron los que sugirieron el QuantiFERON-GOLD. Hubo tres que me sugirieron citomegalovirus y por eso hicimos el PCR. Tres que se fueron más por los o cuatro que se fueron más por las autoinmunes, pedían antifosfolípidos, vasculitis ANCAS positivo y serpiginous-like, que ustedes saben que es, que no es muy claro qué es, qué tanto puede ser infecciosa, qué tanto puede ser autoinmune. Discutiendo allí, porque estábamos un poquito desconcertados con Joaquín Polit, el fellow, me dijo, esto no puede ser una SORC. Yo le dije, muéstreme una SORC que no sea del polo posterior, que no arranque del polo posterior. Entonces vamos a hacer un ejercicio de diagnóstico diferencial que se me ha parecido a mí, a lo que más se me parece lo que vamos a hacer. Es a lo que se llama el flash mob, ¿sí? Que es, les traigo un ejemplo. ¿Sí se está viendo el video? Sí, doctor. Sí. Se dan cuenta más o menos, ¿no?, de lo que es un flash mob. Es algo que ocurre supuestamente espontáneamente, en lo que supuestamente participa todo el mundo, pero en realidad es una cosa muy planeada y involucra a todo el mundo. Entonces siéntanse todos involucrados, aunque aquí vamos a ir en un cierto orden, no espontáneo, muy preparado. Para hacer la discusión. Entonces, el doctor José Bustamante. Adelante. Bueno, entonces, entre los diagnósticos diferenciales de SOR está la tuberculosis, y entre los diagnósticos o manifestaciones de tuberculosis, la principal y que más se parece es la colitis serpiginosa-like. Hay algunas datos importantes en cuanto a la epidemiología que lo diferencian. Lo primero, el género en la paciente, y en el azor lo que se compromete principalmente es el género femenino. En la tuberculosis se compromete más el género masculino. Adicionalmente, en el 12.8% de los casos en tuberculosis hay coinfección por VIH. En el azor no existe esta coinfección. Y en el segmento anterior, en la tuberculosis vamos a tener una uveítis anterior que es granulomatosa con precipitados retroqueráticos. Y hay alteraciones anatómicas a nivel del segmento anterior que nos pueden hacer sospechar tuberculosis, como son la presencia de nódulos iridanos, ya sea de Busaca o de Coepe, o la presencia de sinequias anteriores que son muy sugestivas de tuberculosis. En los pacientes con azor puede haber una inflamación, pero es leve, es una uveítis anterior leve, con únicamente células o flare. Y cuando evaluamos el vitreo en la tuberculosis puede haber un compromiso bastante severo, con bolas de nieve e incluso bancos de nieve. En el azur puede tener el vitrio transparente o únicamente tener
piretritis leve. Los síntomas sistémicos son muy importantes tenerlos en cuenta. Los pacientes con tuberculosis no tienen los síntomas sistémicos que tienen generalmente. Con tuberculosis ocular no tienen los pacientes con tuberculosis que son compromiso respiratorio, sino que cuando hay un compromiso ocular, los pacientes con tuberculosis tienen síntomas como son meningismo, diarrea, dolor poliarticular y lesiones en piel similares al lupus que se denomina lupus vulgar. En el SOR no hay síntomas sistémicos, únicamente son síntomas y signos oculares. Y lo otro muy importante es el nexo epidemiológico que ocurre en la tuberculosis. En las ayudas diagnósticas es muy importante reconocer en la tuberculosis existe una hipofluorescencia temprana en la angiografía con una hiperfluorescencia tardía. A diferencia de en el ASOR inicialmente empieza con una hiperfluorescencia temprana y posteriormente se puede ver la línea de marcación con una hiperfluorescencia en la línea de marcación, una zona sin lesión y efecto ambiental a posterior. Y cuando vemos el OCT, en el OCT, en la tuberculosis, principalmente lo que vamos a ver a diferencia del ASOR es una hiperreflectividad a nivel del epitelio pigmentario por infiltración a nivel de reacción inmunoanticuerpo, a nivel del epitelio pigmentario con lesiones quísticas y una hiperreflectividad a nivel de las capas retinales externas sin disrupción de las mismas. Esto lo diferencia con el ASOR porque no se ve la línea trisonal que podíamos ver en la paciente anterior. Bueno, esto ya es una foto que puse yo de un caso nuestro. Como ven, la TBC suele ser más severa, más multifocal, mucho más bilateral. Y definitivamente, como les digo, a pesar de que no tenemos un cuantiferón gol, pues el hecho de un TPD, una radiografía de tórax y un estudio muy cuidadoso con la paciente, pues llegamos a la conclusión, muy desde el principio, esto no es TBC. Entonces, Franklin, fellow de retina, ya terminando. Gracias, doc. Bueno, respecto a la sífilis es una de las grandes imitadoras de las grandes patologías que siempre se debe pensar en estos casos como diagnóstico diferencial. Los hallazgos oftalmológicos de la sífilis ocular que difieren con casos, o como este caso en ASOR, pues inicialmente en el segmento anterior son los precipitados queráticos y la iritis, manifestándose pues como una inflamación granulomatosa en la mayoría de los casos y bilateral, que se presenta casi en el 50% de los casos y que en este caso pues no se presentó. Además, podemos observar capilares dilatados en el iris en la gran mayoría de casos, en la cual se ha llamado roseola sifilítica, que no se encontró en el paciente. También podemos ver en la sífilis unas lesiones placoides amarillas y grisáceas, que a menudo pues, tienen centros atróficos y son planas, sin evidencia normalmente de líquido o hemorragia, que se han llamado pororetinitis placoide aguda. Y como otro caso diferencial, vemos en la angiografía con fluoresceína que en la sífilis se revela pues una hipofluorescencia temprana y una tensión tardía de las lesiones con hipofluorescencia que son características llamadas pues manchas de leopardo sin una línea de demarcación como lo podemos ver en ASOR que hace la diferencia en estos casos de la paciente. La siguiente diapositiva. Además pues sabemos que en la sífilis pues podemos tener manifestaciones oculares en todos los estadios de la sífilis, pero la gran manifestación en ellos se presenta en las fases tardías, la cual se puede caracterizar con lesiones puntiformes, blanquecinas, junto a hemorragias y vasculitis y papilitis que se pueden presentar bastante marcados, que se asocian pues a vitritis moderada y se presenta en casi el 2/3 de los pacientes en estos casos en este estadio. Se pueden acompañar también de edema macular, neovascularización macular, la cual pues no se presentó en este caso. Ahí les muestro unos de nuestra colección, pues una arteritis que terminó siendo sífilis y una coroiditis en floretas, que llamamos en ese momento, que es como el único caso que hemos encontrado, lo vimos aquí en el HV hace unos años, de un caso muy severo de sífilis. Los quise poner para corroborar que sí es la sífilis la gran simuladora y siempre se debe pedir exámenes, ¿no? Pero en este caso pues fue claro que no. Seguimos con Dusen.
Bueno, entonces, el caso expuesto no corresponde a una neurotenitis subaguda unilateral difusa debido a que el hallazgo oftalmológico característico en la fase inicial de esta enfermedad son brotes recurrentes de lesiones de color blanco amarillento, como se ven aquí en la imagen, evanescentes multifocales a nivel de la retina externa y la coroides, que migran y se desvanecen según la ubicación del agente biológico. En estadio avanzado de la enfermedad, como se ve en la última imagen, se puede evidenciar cambios degenerativos en el EPR, la retina neurosensorial, estrechamiento vascular y atrofia óptica. Siguiente, por favor. Esta es una enfermedad infecciosa producida por un nematodo. Entre los más frecuentes se encuentra Toxocara canis y la Anclerostoma caninum. En aproximadamente un 25 o 40% de los casos se logra visualizar al nematodo durante el examen de fondo de ojo, como se ven en esas imágenes que les presento. La próxima. En la fase temprana de la angiografía fluorescénica, van a haber hipofluorescencia de los focos activos de retinitis. Además, se puede observar una fuga de tinción de los capilares del disco óptico y en ocasiones en un patrón periodivenoso. Muy bien, entonces, pues ven que lo que tienen en común es que es unilateral, el Tucen es unilateral. Entonces, uno le puede venir a la cabeza, pero realmente el comportamiento de lo que hace esa lombricita debajo de la retina, pues tiene un comportamiento muy distinto, entre otras que es con tendencia a ser subagudo o crónico. Juan Sebastián Guerrero, residente, nos va a hablar de histoplasmosis. Este caso no correspondía a la histoplasmosis ocular presunta, porque la histoplasmosis ocular presunta en primera instancia es una enfermedad que en la mayoría de los pacientes es asintomática hasta estadios avanzados. Segundo, el compromiso es netamente de polo posterior o de retina y no tiene ningún compromiso en superficie ocular, tipo escleritis o inflamaciones a nivel de uveitis anterior, como tenía este caso. Además, no hay predilección por ninguno de los géneros y como hallazgo importante y como parte de la historia clínica, debería haber un nexo epidemiológico de posible exposición a histoplasma, que es el agente que causa esta etiología, en el cual pues no teníamos claro en la paciente, pero no parecía haber y hay muy pocos casos reportados de histoplasmosis ocular. ¿Qué podemos encontrar en los hallazgos clínicos característicos? Es una triada descrita ya comúnmente. Lo primero son lesiones en sacabocados corioretinales que corresponden a el daño que genera el histoplasma como una reacción inflamatoria, una ruptura de la membrana de Bruch y asimismo una zona donde puede haber posible neovascularización coroidea. El otro hallazgo importante es que no hay, hay atrofia peripapilar. Doctor, ¿podemos hundir una vez más la diapositiva, por favor? Que vemos aquí delimitada con las lesiones en sacabocado y la tercera parte de la triada es que hay ausencia completa de vitreitis. En la geografía fluorescénica lo que podemos ver son defectos de ventana con hiperfluorescencia que delimitan muy bien las lesiones y ocasionalmente puede haber más hiperfluorescencia y fuga del medio de contraste en el caso de encontrarnos con neovascularización coroidea. Se habla de que de todo el porcentaje de pacientes que se presume que tienen histoplasma en la retina, solo un 6% de los pacientes pueden desarrollar neovascularización coroidea y son estos pacientes los que van a ser sintomáticos. Es decir, que la probabilidad es mucho menor. Y aquí les muestro un caso que me encontré de nuestra serie de coroiditis multifocal que no está clasificado como histoplasmosis y hemos tenido 3 o 4 oportunidades en donde hay el antecedente epidemiológico claro y vemos una situación, pero pues no hemos podido corroborar el diagnóstico. Esto ha podido ser, lo tenemos clasificado como multifocal. Valentín Morales, residente, nos va a hablar de HIV. Muy bien, entonces partimos del hecho de que es una paciente con bajo riesgo de infección por VIH, una paciente que no cuenta con factores de riesgo, y durante el embarazo tuvo sus serologías negativas en los seguimientos PES y en los seguimientos posteriores. Además, clínicamente estos pacientes se asocian a signos y síntomas oftalmológicos propios de la enfermedad y no por infección por oportunistas, solo en estadios avanzados de la misma, asociado a celulitis, blefaroconjuntivitis y queratoconjuntivitis seca. Estos casos se asocian al desarrollo de sarcoma de Kaposi y sarcoma y carcinoma escamocelular y solo en casos de coinfección o toxicidad por la medicación. En cuanto a la terapia HART, se presentan
uveítis anteriores. En cuanto a la presentación retinal, se va a presentar una microangiopatía, siendo la forma de presentación más frecuente en un 70% de los casos y asociado a niveles de CD4 muy bajos y altos niveles de cargas virales. La mayoría de estos pacientes se van a presentar de forma asintomática. La microangiopatía se considera de un origen secundario de depósitos autoinmunes sobre el endotelio vascular retinal, alterando el flujo. Entonces, en el fondo de ojo vamos a encontrar puntos algodonosos, hemorragias como principales signos y además cambios en los capilares retinales como microaneurismas, pero solo en estadios mucho más avanzados de la enfermedad. Ninguno de estos está presente en el caso que estamos presentando. Muy bien, Catalina Gómez nos va a hablar de choroidopatía serpiginosa. Este caso entonces no corresponde a una choroidopatía serpentiginosa, ya que esta se caracteriza por ser una entidad que genera una disminución de la agudeza visual de manera progresiva, pero su compromiso es bilateral e indoloro y es de predominio en hombres. Asociado a esto, se reporta que el 2/3 de los pacientes va a presentar principalmente un escotoma central. Además, estos mismos pacientes pueden presentar cicatrices en los ojos contralaterales que indican una actividad previa, lo cual no se documentó en el ojo contralateral del paciente. Al fondo de ojo, entonces los pacientes con una choroidopatía serpentiginosa se caracteriza por presentar infiltrados que son grisáceos subretinales que evolucionan a lesiones hipopigmentadas y secundarias a la atrofia de la coriocapilar y del EPR, en lo cual se va a diferenciar con el azor, debido a que estas lesiones van a persistir en el tiempo. Las lesiones activas entonces se presentan de manera en pseudópodos con diseminación centrífuga hacia la cabeza del nervio óptico, con un patrón serpentiginoso hacia el compromiso macular, como lo vemos en la fotografía. En cuanto a los hallazgos de esta patología en la angiografía con fluoresceína, se evidencia entonces lesiones activas que van a ser hipofluorescentes en las fases tempranas, y mientras que en las lesiones antiguas van a ser hipofluorescentes con una tinción en los bordes, que es probablemente a una neovascularización secundaria coroidea. Este es también de nuestra colección, un casito de serpiginosa. Catalina lo ha bautizado serpentiginosa, es más bonito, siendo del valle, pues que tenemos macetas y serpentinas. De todos modos, la raíz es la misma, no es serpiente. Lo que pretendió ver el que describió esto era que como una serpiente, como una cabeza de medusa que salía del nervio. Sí, le propongo que lo cambiemos a serpentiginosa, queda más bonito que serpiginosa. María Alejandra nos va a hablar de atrofia geográfica, también residente María Alejandra. Muy bien. Entonces, buenos días. ¿Por qué creo que no es una atrofia geográfica? Recordemos que la atrofia geográfica va a ser básicamente una degeneración progresiva, que es crónica y que involucra a la mácula. Esta puede verse como parte de la degeneración macular que relaciona a la edad ya en etapas más que todo tardías. Recordemos que nuestra paciente es una paciente que es joven, de unos 30 años, ella no presenta degeneración macular relacionada a la edad, teniendo en cuenta que pues, la atrofia geográfica generalmente es en pacientes mayores y ya con un diagnóstico previo de una degeneración macular relacionada a la edad. Tenemos que la enfermedad se caracteriza por una atrofia que va a ser localizada, que va a ser bien delimitada del tejido retinino externo, del epitelio pigmentario de la retina y la coriocapilar. Y esta básicamente va a comenzar en la región central y empezar a expandirse para involucrar la fóvea pues, con el tiempo. Entonces yo traje como un cuadro comparativo entre la atrofia geográfica y lo que tiene la paciente. Recordemos que nuestra paciente tiene una evolución que va a ser más que todo subaguda. La atrofia geográfica va a ser una evolución más hacia la cronicidad. En la atrofia geográfica vamos a encontrar una atrofia en la área central. En nuestra paciente encontramos una atrofia que va a ser más que todo periférica. Tenemos que la paciente tiene un escotoma temporal, no hay un dato como tal claro de la agudeza visual, y en la geográfica tenemos un escotoma más que todo central, una pérdida permanente de la agudeza visual que va a ser más que todo progresiva. También encontramos que la atrofia geográfica va a ser bilateral en la mayoría de los casos, aunque puede ser de diferente, en cambio en la paciente la vamos a ver
pues distinta. Esta es unas imágenes que traje, esta es la de la paciente, la del lado derecho, donde encontramos que tiene una atrofia más que todo periférica que va a respetar la zona central y que no hay presencia de drusas. En cambio, en una atrofia geográfica usual va a haber una zona que va a ser circular con bordes definidos, con inicio central perifoveal, a través de los cuales se pueden ver grandes vasos coroideos. Y podemos encontrar una que otra drusa. Aquí unas imágenes que me encontré, que los tenemos como atrofia geográfica peripapilar, y así quedaron, pero no encontré más datos, y me quedó la duda de si esto hubiese podido ser en algún momento una SOR bilateral, el estado ya cicatrizal, por lo muy bien delimitado. Pero pues ahí está la duda. Joaquín Poli, fellow, que fue el que vino o primero sugirió el diagnóstico, entonces por eso a él le toca sin la Z. Esta patología, que es la retinopatía externa anular aguda, es una condición rara que también tiene un origen desconocido. Se la ha descrito en algunos autores como una variante del SOR, y la diferencia clásica o típica con el SOR es que tiene una distribución en anillo alrededor del nervio óptico. Aquí podemos ver muy característico en la imagen, a diferencia de la imagen de nuestra paciente. Tiene una imagen en anillo alrededor del nervio óptico sin ninguna otra lesión satélite en el fondo de ojo del paciente. Como podemos ver en las siguientes imágenes, se observa también un patrón en anillo rodeando el nervio óptico, una hiperfluorescencia en la imagen de autofluorescencia y una fuga lenta y tardía en el estado de la angiografía en la última fase. En este caso, la comparación típica con el SOR en cuanto a la presentación clínica es que los pacientes con SOR suelen tener en los primeros síntomas, como en el caso de la paciente, ninguna alteración en el fondo de ojo, mientras que en esta patología, en los pacientes que se ha descrito, que son pocos, inmediatamente el paciente consulta, se le observa la lesión en el nivel alrededor del nervio óptico. Carlos Andrés Pérez, residente, nos va a hablar de MEUTS. Gracias, doctor. MEUTS es, por sus siglas en inglés, es el síndrome de múltiples manchas blancas evanescentes. Y pues recordemos que es una entidad inflamatoria, es infrecuente, es autolimitada, benigna, usualmente afecta a un solo ojo, es de etiología desconocida y las recurrencias son poco frecuentes. Además, afecta más a mujeres jóvenes, como el caso de nuestra paciente, con una recuperación espontánea de la agudeza visual entre 3 a 10 semanas, con mínimas secuelas en el EPR. Afecta predominantemente las regiones macular y periférica media, provocando una pérdida visual de leve a moderada. Los rasgos característicos de MEUTS pues, incluyen múltiples puntos blancos, como los vemos en la imagen, y discretos en el epitelio pigmentario de la retina, o en el polo posterior, pero lo característico es que se precede de un cuadro de enfermedad viral con síntomas gripales, con autofluorescencia al fondo de ojo que revela patrón de puntos hiperfluorescentes en forma de corona o guirnalda. La mayoría tiene una resolución espontánea de todas las lesiones con una mejoría de la agudeza visual en semanas y rara vez van a requerir de algún tratamiento. Al igual que se observa en los cuadros de gripa, es por eso que se conoce como la enfermedad similar a la gripa de la retina. Entonces, las similitudes con ASOR y con el caso de la paciente es que fue unilateral, genera una visión borrosa, escotomas paracentrales, incluyendo usualmente escotomas en región temporal como la paciente, fotopsias en ocasiones y son más comunes en mujeres jóvenes. Entonces, ¿qué nos permite diferenciarlo? Es que sea la resolución espontánea pues no es frecuente, mientras que MEUTS puede darse de 3 a 10 semanas, como ya lo había mencionado, sin tratamiento. Se requiere en ASOR distintos tipos de medicamentos como antifúngicos, por ejemplo, para su resolución, y tampoco se precede de un cuadro viral como si sucede en MEUTS. Además, en el síndrome de múltiples manchas blancas evanescentes, las anormalidades oftalmológicas pues, son detectables y muy características, como lo vimos en la imagen anterior. Y en esta diapositiva, en la primera imagen, podemos observar un fondo de ojo que evidencia los múltiples puntos blancos, redondos y no tan marcados, en el epitelio pigmentario de la retina, predominante alrededor del área macular. Recordemos que en el caso de la paciente, pues eran más áreas de atrofia periféricas. Y en la segunda tenemos una angiografía con fluorescencia del ojo izquierdo, que muestra un patrón de hiperfluorescencia múltiple puntiforme y en forma de corona guirnalda, rodeando el área macular, lo cual es característico del síndrome de múltiples blancos puntos evanescentes.
En las imágenes de abajo vemos cómo hay una resolución espontánea blanca de 2 semanas después. Y en la última, pues que hay una resolución espontánea sin tratamiento 1 mes después. Natalie Márquez, residente, nos va a hablar de PIC. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la coroidopatía puntata interna, la cual es una enfermedad infrecuente de origen desconocido bilateral, pero los síntomas suelen ser unilaterales. Habitualmente también ocurre en mujeres jóvenes asociado a antecedentes de miopía. En cuanto a la sintomatología, es muy similar al caso presentado, con aparición pues, de escotoma, visión borrosa y fotopsias. Sin embargo, como vemos en las imágenes, las lesiones características en el fondo de ojo son múltiples lesiones puntiformes de color blanco amarillento, pequeñas, redondeadas, que se van a encontrar en el polo posterior. Rara vez se extiende a periferia media. Y a diferencia pues, de algunas otras condiciones, como lo del caso, no hay vitreitis asociada ni signos de inflamación en cámara anterior. Digamos que esto es importante para diferenciar de otras patologías. El curso de la enfermedad va a ser autolimitado y generalmente hay un buen pronóstico visual y no requiere tratamiento, a diferencia pues, de como la paciente que requirió pues, al final tratamiento. Siguiente. Ya como otras ayudas diagnósticas, hay que tener en cuenta, digamos, la autofluorescenografía, que se puede observar lesiones hipoautofluorescentes cuando son lesiones cicatriciales, y si fueran pues lesiones activas, se verían lesiones autofluorescentes. En la imagen de abajo a la izquierda, en la angiografía con fluoresceína, las lesiones van a aparecer hiperfluorescentes en fases arteriales, persistiendo así en fases arteriovenosas y en fases tardías. Y ya los hallazgos, como vemos en la imagen inferior derecha, en la angiografía de verde de indociamina muestra que la coroidopatía puntata interna afecta a la coriocapilar y la coroides interna. Entonces, este examen va a mostrar principalmente la hipofluorescencia en las fases tempranas, media y tardía, lo cual probablemente pues, va a corresponder a una hipoperfusión coroidea. Muy bien. Jonathan Córdoba, residente, nos habla de AMPE. Bueno, en cuanto al AMPE, las principales diferencias es que en esta patología el 50% de los pacientes van a presentar un prodromo viral, el cual se encuentra ausente en la paciente. Además, en la mayoría de los casos también se reporta el asocio de vasculitis cerebral, la cual se va a caracterizar por presentar náuseas, cefaleas, vómitos en proyectil, los cuales no estuvieron reportados en este caso. Estos casos suelen ser autolimitados y los síntomas visuales se resuelven entre 4 y 8 semanas. Y por último, los hallazgos en el fondo de ojo son los que más nos van a diferenciar esta patología con el laser. En cuanto a los hallazgos del fondo de ojo, se van a presentar múltiples lesiones amarillosas placoides subretinales a nivel del epitelio pigmentario de la retina que pueden comprometer el área macular y las cuales pueden estar en diferentes estadios. Cuando se encuentran agudas van a estar más blancas y cuando se encuentran en forma mucho más crónica se pueden encontrar violetas o pigmentadas. Esto es lo característico de AMPE, que en la primera fase de la angiografía las zonas inflamadas dan un defecto en pantalla y eso le muestra a uno que la inflamación está en el epitelio pigmentario. Jesús Antonio Río, residente, nos habla de Birdshot. Listo. Este caso no corresponde a una retinocoroidopatía en perdigones o de Birdshot. Esta suele ser una uveítis posterior que es crónica, es bilateral, no es dolorosa y afecta principalmente a mujeres caucásicas entre los 40 y 60 años. Y aquí es importante que tiene un componente autoinmune muy marcado que es positivo el HLA-29, que es un fuerte factor de riesgo genético. Y se ha planteado una hipótesis que la enfermedad se ve una respuesta ya autoinmune por los antígenos ese de la retina. Y los síntomas aquí suelen ser más comunes asociados a la disminución de la visión, las moscas volantes, la nictalopia, discromatopsia, el deslumbramiento y fotopsias. Los pacientes pueden experimentar aquí pues, una disminución gradual de la agudeza visual con el tiempo debido al edema macular cistoideo y la atrofia retiniana. Hay unas características que se requieren que sean incluidas, que sea bilateral, que tenga más de 3 lesiones peripapilares en forma de perdigón, menor o igual a 1 cruz de células vítreas anteriores y menor o igual a 2 cruces de células en el vitrio. Los hallazgos de apoyo positivos tienen que ser el HLA-29 positivo, la vasculitis retiniana y el edema muscular cistoideo. A diferencia del azor, en el fondo de ojo, la uveitis de perdigones se caracteriza por unas lesiones coroideas de color amarillo-blanco de 1/4 a 1/2 de diámetro de disco óptico que están agrupadas alrededor del nervio óptico y el polo posterior. Estas se van a ir irradiando hacia la periferia y que ahí siempre están involucrando el área peripapilar inferior y nasal.
y da un patrón similar a una salpicadura de armas de fuego. Y la etapa, en la etapa temprana de la enfermedad se caracteriza por una fuga vascular retiniana, en la etapa media por lesiones prominentes de perdigones y en la etapa tardía ya con la presencia de edema macular cistoideo, la atenuación vascular y los cambios del EPR con atrofia del nervio óptico y la neovascularización subretiniana. En la OCT se muestra la disminución de la reflectividad de las bandas de los fotorreceptores en la parte macular y puede mostrar ya pues, el edema macular cistoideo. Bien. ¿Quién? Natalia García, ayer. Hola. Bueno, muy buenos días. ¿Por qué no podría ser el síndrome de aumento de la mancha ciega aguda idiopática? Digamos que dentro de los síntomas que se parecen mucho es inicialmente la edad. La edad suele ser entre los 20 y 40 años. El sexo que más predomina son las mujeres. Y adicionalmente también dentro de los hallazgos característicos es la presencia de un escotoma que generalmente es temporal y la presencia de apoptosis. Sin embargo, en el síndrome de aumento de la mancha ciega aguda idiopática, digamos que la pérdida del campo visual suele ser de manera estable y en el azor suele ser un poco más progresiva. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, bueno, en este caso no sabemos si la paciente generalmente puede presentar defecto pupilar aferente y algo muy, muy importante es que en el síndrome de aumento de la mancha ciega aguda idiopática, el fondo de ojos suele ser normal o el único hallazgo característico que puede llegar a ver es un edema del nervio óptico que suele ser de leve a moderado. De resto, suele ser normal. Adicionalmente, siguiente, por favor. Como vemos en las imágenes acá, pues en las del campo visual está el aumento de la mancha ciega hasta 20 grados y en la angio lo único que podemos ver es la hiperfluorescencia del peripapilar que adicionalmente en comparación con la paciente que tenemos tenía como esa atrofia del epitelio, pues del EPR y acá en el OCT pues la alteración de la capa elipsoide, sin embargo no se ve tanto la alteración del EPR ni la atrofia de la coroides que es muy característico del azoor. MN, Beatriz Sosa. Bueno, esta no corresponde a una neuroretinopatía macular aguda. Esta es una patología que se presenta en mujeres jóvenes que generalmente tienen el antecedente de un cuadro gripal reciente, pero en esta lo que hay presencia es de escotomas que son paracentrales. Estos escotomas persisten indefinidamente en el tiempo. Algunos suelen regresar un poco durante algunos meses y no causa una disminución significativa de la agudeza visual. Esto porque siempre los escotomas se presentan a nivel perifoveal. El diagnóstico como tal de esta patología es clínico y en la siguiente imagen podemos ver la lesión característica, que es una lesión que consiste en uno o más lesiones en forma de pétalo de color marrón que rodean la fóvea y en algunas ocasiones podemos ver la presencia de hemorragias interretinales leves. La angiografía no es útil en estos casos porque en su gran mayoría son completamente normales. Para la ayuda imagenológica requerimos de un OCT donde lo que vamos a ver principalmente es una interrupción de la zona elipsoide con una hiperreflectividad de la capa nuclear externa inicialmente con adelgazamiento de esta y por último vamos a ver atrofia. Y una característica es que cuando ponemos a los pacientes a dibujar su escotoma en la rejilla de Amsler, corresponde perfectamente con el escotoma que podemos ver, con la lesión que podemos ver a nivel del OCT. Retinopatía asociada a cáncer, Carlos Hernández. Bueno, en cuanto al el diagnóstico diferencial con retinopatía asociada a cáncer, digamos que en este caso toca limitarse y mirar también detalles como viene siendo la historia natural de la enfermedad y los antecedentes de la paciente. La retinopatía asociada a cáncer está muy vinculada con el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Este, recordemos que es una patología que se presenta en 83% en pacientes masculinos. La paciente tampoco cuenta con un antecedente de fumador, ni tampoco de POC, ni antecedente familiar de cáncer de pulmón. Otra de las cosas sugestivas vendría siendo el antecedente de las anomalías ginecológicas, pero recordemos que es una paciente que ya recientemente pues, ha recibido imagenología en estas estructuras anatómicas, por lo tanto se podría pensar de que
en caso de haber un tumor se hubiese identificado. Ya en cuanto a la clínica como tal, entonces es una, la retinopatía asociada a cáncer no se ha vinculado con afectaciones ni a nivel del párpado, ni a nivel de la esclera. El escotoma que presentan estos pacientes en los casos limitados que se han reportado, que circula alrededor del 50%, el escotoma tiende a ser central, diferente a lo que tiene la paciente. Pese a que sí existe una afectación retiniana, de la circulación retiniana no es de tipo venosa, como pudimos ver en el caso de la paciente en la angiografía. Además, la palidez del disco óptico tiende a ser mucho más marcada. Pienso yo que una cosa que sí marca, digamos, y nos guía bastante, es la respuesta que tuvo este caso a, frente a los esteroides. Dado hasta ahora no sabemos eso. Okay. No me meta ese argumento, sí, siga. Ok, pero en el caso de la retinopatía asociada a cáncer, el manejo es con gamma-globulina y biológico rituximab, que es lo frente a lo cual sí se ha mostrado esa respuesta. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta aquí el flash mob. Creo que todos cumplieron muy bien la tarea, que era que en 2 minutos tenían que demostrar por qué no era esa larga lista de enfermedades que figuran en el diagnóstico diferencial. Yo voy a mencionar muy breve, necrosis retinal aguda, obviamente no es, ese es un cuadro mucho más severo, progresa de la periferia hacia el centro, es muy agresivo, compromiso severo de la visión, terminan en atrofia óptica, grandes cambios cicatrizales, aunque este estadio cicatrizal te pueda tener algún parecido. Volvamos entonces a la paciente. En el primer día y basado en lo que alcanzamos a revisar y en las opiniones que tuvimos, le arrancamos a ciclovir 3 gramos al día. Quiero recordarles que no teníamos toda la información el primer día. Todo lo que les he mostrado de exámenes, pues se ha ido compilando en el curso del tiempo. Entonces arrancamos con el ciclovir 3 gramos al día. En el día 3, y esta paciente la comenzamos a ver diario, porque la preocupación era esta zona activa que está llegando a la mácula, en qué momento va a hacer más daño, porque para ella era muy obvio que tenía un escotoma paracentral muy denso, y la progresión paró. Fue lo primero positivo, tanto desde el punto de vista fotos como desde el punto de vista síntomas. O sea, se arrancó el aciclovir y la progresión paró. Al día 3 y ya con un poco más de información e ideas, decidimos ponerle unos Urdex intravitreo. Y este es el día 8, totalmente resuelto el cuadro, o sea, toda la inflamación totalmente resuelta. ¿Era este el curso natural de la enfermedad o de alguna manera la intervención funcionó? Como ven ustedes, el borde activo desapareció totalmente. Si ven la angiografía, pues tiene en las fases iniciales lo característico de el azor. Ya vimos la angiografía. Esta es la parte cicatrizal donde ven la cicatriz. Aquí termina el elipsoide donde está cicatrizado y donde está la retina normal. Ahí lo ven de nuevo, una zona cicatrizada que es toda esta, y ya no hay una zona de infiltración, sino que pasamos a retina normal. Otro OCT que muestra lo mismo. Entonces, ¿qué es el azor? En 1992, Donald Gass, que pues fue el genio de la retina, así lo conocí yo en el Bascom Palmer, sentado en la biblioteca revisando slides, un absoluto personaje. Él describió 13 casos en donde el cuadro era agudo, era zonal, con un escotoma bien definido en la retina, era oculta porque no se veía nada al principio, como en este caso, y él llegó a la conclusión de que era de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario antes del OCT con simple observación y con comprobación electroretinograma que todos los pacientes tenían cambios tempranos. Y todos hacían cambios tan tardíos en el epitelio pigmentario, dejaban escotoma permanente y eran mujeres en los 30. Si ustedes leen el artículo original de Donald Gass, es una pieza maestra pues, de la descripción de una enfermedad nueva. La fisiopatología es la inflamación está limitada aquí al área de los fotorreceptores epitelio pigmentario y ahí es donde queda atrófico.
Estas son las asociaciones sistémicas, algunas de las cuales describió Gass al principio, pero, perdón, también de la descripción original de Gass. Yo no veo, se me queda sin... Él describió un porcentaje de después de un cuadro viral y otro porcentaje asociados a problemas autoinmunes. Estas son las enfermedades sistémicas que han sido asociadas a SOR. Los síntomas clásicos, y ojo con esto, porque hay que pararle bolas a recordar estos síntomas, es un escotoma, fotopsias que se describen como cintillantes, la disminución de la agudeza visual es inusual, porque es inusual que se afecte la mácula. Es usualmente unilateral, pero los seguimientos largos hasta de 50 meses llegan a decir que hasta el 71% de los pacientes llegan a bilateral. Los signos, lo clásico son las tres zonas, se describe como trizona. La retina cicatrizal, delimitada por una zona activa de la retina sana, que lo tiene pues muy claro esta paciente. O no hay células en el vítreo, son muy poquitas, o no hay uveitis. Cuando Joaquín Polis me dijo, esto podría ser una SOR, yo le dije, muéstreme una SOR que no arranque en el centro, porque pues esta era la idea que yo tenía. Todos los revisiones o cuadros que había visto, lo había visto arrancando del centro hacia la periferia, o sea, del disco hacia la periferia. Entonces, pues ese mismo día nos pusimos a buscar y efectivamente encontramos cuadros pues muy parecidos al de la paciente, o sea, cuadros que arrancaban de Ecuador o periferia y se iban extendiendo hacia el centro. De hecho, encontramos artículos con descripciones pues sumamente parecidos y luego cuadros cicatrizales muy, muy similares, cumpliendo el requisito de que es una zona que es la retina interna, y que el daño es permanente. En esta enfermedad hasta ahora ningún tratamiento ha sido probado y va a ser muy difícil porque es una enfermedad muy rara. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se han dado esteroides sistémicos, intravítreos, se han dado antivirales, se han dado antibióticos y nada también. Nosotros encontramos pues ese primer día estos dos artículos de esteroides intravítreos y de aciclovir. Entonces, por eso le arrancamos aciclovir el primer día y al tercer día le pusimos el esteroide intravítreo. El pronóstico es en general bueno, la mayoría tienden a estabilizarse, pero pues a uno le da mucho miedo ver una médica pues que depende de su visión y ver que la lesión activa le está llegando a la mácula, es decir, vamos a observar. Actuamos y funcionó. La verdad que no puedo asegurar que haya sido nuestro actuar lo que la mejoró, pero el hecho es que se mejoró, se estabilizó, el escotoma casi que le desapareció y las lesiones activas se inactivaron totalmente y así sigue hasta hoy. ¿Qué me queda a mí de duda en este caso? La escleritis. En ninguna de las revisiones, y si alguno de ustedes ha leído o ha visto algo distinto, pues este es el momento para comentarlo. En ningún lado vi yo escleritis, o sea, como cambio asociado a esto, y no hay duda que ya tuvo escleritis. De hecho, pues cuando consultamos a algunos colegas, contestaron, no, pues eso es una escleritis, pero pues... Sí, una escleritis que se comporta así es realmente, y con esos cambios retinales, no es lo usual. ¿Se puede explicar todo por escleritis? No sé, me cuesta trabajo creerlo, pero podría ser una posibilidad. Si hay algún comentario, aporte, pregunta. Bueno, no, yo quería comentar. Yo quería comentar que me parece muy buena la estrategia de la presentación,
Para mí es una sorpresa, a pesar de que estamos casados hace tanto tiempo, no sabía que iban a participar tantos residentes, los felicito porque lo hicieron muy bien todos. Yo creo que esto le quita a veces lo que cansa el hecho de oír un interminable diagnóstico diferencial cuando están describiendo una entidad y uno termina por no captar ninguno o quedar con muy poquitos en la cabeza. Y esta me parece una estrategia didáctica muy buena. Por otro lado, pues sí es interesante y le queda a uno ya más claro el caso que querían presentar, y quiero felicitar a Joaquín por su acertado diagnóstico inicial. Bueno, sí, el flash mob a mí siempre me ha llamado mucho la atención y he visto mucho videito, me parece muy bonito, muy interesante lo que hacen de simular una presentación artística espontánea, pero que está en realidad muy bien planeada y que como que sale del público, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió que el nombre de esto era Flash Mob. Realmente lo han hecho muy bien. Quiero decirles, además, pues que esto se hace posible gracias a trabajar en la nube. Esta presentación está en la nube desde hace un mes, los nombres de cada uno con el diagnóstico de que debían hablar. Entonces, cada uno entró a la presentación, puso las imágenes, armó los argumentos, y eso solo lo puede hacer usted pues en una forma pues ágil y práctica si aprende a trabajar en la web, en este caso específicamente en Google Drive. Pero pues sin ningún esfuerzo, sin ninguna complicación, no fue sino darle una instrucción a todos los residentes. Cada uno fue escogiendo su tema porque algunos tenían más experticia en un área. En esencia, lo que les dije es, ustedes se tienen que volver expertos en esta enfermedad, o sea, estudiar todo lo que sepan de esta enfermedad, todo lo que puedan, para poder resumir en 2 minutos por qué el caso no es eso. Desde luego que muchos de los diagnósticos era obvio que no era, pero sintetizarlo como lo han hecho los residentes en 2 minutos, pues ha sido un ejercicio muy interesante, y yo creo que con esta metodología, pues por lo menos a los que les participaron, como en el flash mob, los que estuvieron ahí, aprendieron mucho o se lo gozaron un poquito, y para los que están alrededor, pues también les queda, creo que una idea más completa de cómo es el trabajo de diagnóstico diferencial y cómo uno tiene que abrir la mente ante casos nuevos o difíciles, y no simplemente comenzar a pensar, no, es que esto seguramente es esto y es una variante de un diagnóstico que es el diagnóstico que yo manejo de todos los días. Si uno se pone a buscar, si uno estudia un poco más, pues encuentra que puede encontrar descripciones y personajes como Donald Gass, pues no solo son capaces de encontrar descripciones, sino de hacer descripciones, de juntar, de tener la suficiente memoria para decir, yo he visto 10, 15 pacientes que tienen estas características, que tienen esto en común, y hoy en día, conócete, aún hoy en día, se están describiendo entidades nuevas, algunas de las cuales se mencionaron aquí hoy, ¿no? Entonces, tengan eso en mente, uno puede encontrar entidades nuevas, pero para que eso sea válido, para que sirva, para que la gente se lo crea, tienen que tener la disciplina, la rigurosidad, el orden de un Donald Gass, y por eso les recomiendo mucho que se lean ese artículo, bueno, es todos los artículos de Donald Gass, pero este en particular, por estar metido en el tema, me impresionó mucho por lo bien escrito, por lo bien jalado, por lo pertinente, y que lo lleva a uno a pensar que esa es la gente que debe escribir, o sea, la gente que tiene algo que decir, tiene algo que aportar. A veces uno encuentra literatura, cantidades de literatura que es
evidente que lo que quería la persona era publicar y no está aportando nada, no está diciendo nada nuevo. Donald Gass es un ejemplo extraordinario de una persona que escribió una gran cantidad de enfermedades retinales y cada vez aportó. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado de este flash mob y que vean más y estimulen que se hagan más. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias.